desafío 2005 está llegando a su fin. Y después de pasar tantas aventuras juntos, Álvaro, Capa, Catalina y Tatiana tendrán que separarse. Uno de ellos saldrá eliminado y los otros tres se convertirán en rivales, luchando por ganarse un premio de 300 millones de pesos. Que la prueba de desafío con Tatiana fuera larga, fuera intensa y que fuera muy reñida, que se definiera por muy poco. Ojalá, que también me gustaría que yo fuera el ganador, pero me gustaría que fuera larga y que fuera reñida, que fuera al final. Los dos estamos como tranquilos esperando que sea lo que sea. Yo creo que es lo más importante, que los dos estemos tranquilos y que sí, que se la metamos todo, que nos vayamos y nos vamos cualquiera de los dos. Como que uno diga, que no se arrepienta, porque ya otra segunda oportunidad no va a haber. Entonces, que si perdió, perdió por algo justo, pero que trató. Yo tengo una ventaja sobre ustedes, que yo ya salí. Ustedes llegaron hasta aquí vos y vos llegaron, nunca salieron, no saben lo que es eso. Ustedes tienen esa desventaja si vuelven alguna vez a un juego de estos, mientras que Catalina no, ni yo, ni Pedro. Cristóbal era el único que podía decir eso del otro, porque Cristóbal nunca salió. Cuando uno ya sale, ya, ¡brum!, la cosa es distinta. Ya no es tan... Y nosotros ya no salimos, Tata. Ya no. Porque nosotros, si nosotros nos vamos, perdimos una competencia. Pero no, pues, pero no nos eliminaron por voto. Como desde la etapa final, cada que vamos por una competencia, todos pensamos que uno es el que no va a volver. Entonces no le puede creer mucho a eso, porque uno siente que ya es el que va a mandar otra vez el mensaje póstumo, que es el que se está despidiendo, que es el que va a ver la última vez la zona alta. Eso es como normal dentro de la psicología final del juego. Entonces uno no puede decir que son muy premonitorias la tranquilidad o la calma o la sensación. Tatiana Pu, ¿por qué Pu, verdad? A ver si capta algún día que todavía pienso en él. Pu, es que no piensa. Entiendes, o sea, desde que llegué al desafío no sé quién es nada. Y le hace falta. No, no, el que adivine quién es Pu después de que salga de esto, es que salgo a comer con él. Una noche romántica. No, en serio, ya. Quedó escrito. Te lo juro que lo hago. Una noche romántica en playa abajo. Capa, lo veo como... Pues está como muy nervioso por la prueba que va a tener ahorita con Tatiana. Él a veces dice, no, yo estoy tranquilo, que pase lo que sea, el destino, no sé qué, pero yo sé que no. Eso lo dices para tranquilizarse un poquito, pero yo sé que está nervioso y él lógicamente quiere llegar a la final. Tati sí está muy tranquila, súper tranquila. Álvaro está feliz. Me dijo, Cata, ¿cómo amaneciste? ¿Es cierto que amanecer, despertarse tranquilo, con una tranquilidad deliciosa? Y yo, sí. Si no vuelvo. No, si no vuelvo, me lavas esos pantalones. ¿Qué? Me lavas mi ropa. En realidad, cuando me imaginé llegando a mi casa, era con esa pinta. Y está un poco sucio y no alcanzo a lavar. A Tatiana en este momento la veo crecida, la veo con muchísimas ganas de ganar y tiene motivaciones internas que hacen que quiera ganar. Como esas cosas que uno dice, le voy a demostrar a tal cosa. Y eso es más poderoso que cualquier otra motivación. No tengo nada más para ponerme cuando llegue a Medellín. La creímos, oiga. Esa es mi pita de Medellín. Como cuatro maletas que trajo. Es que no tiene nada para volverse. No, así no me crean. Ese es mi pantalón. Trajo cuatro maletas y dos baúles. No. Me queda una sola prueba. O la gano o la pierdo. Me queda una oportunidad. No la puedo dejar ir. Entonces quiero concentrarme mucho en eso, tratar de estar más tranquilo, más sereno, porque estoy seguro que la prueba que viene me va a tocar pensar, me va a tocar estar tranquilo. Si no vengo, si quedo eliminado, quédense tranquilos que me voy feliz. Yo no voy a llorar, ni voy a hacerlo sentir triste, ni nada. Estoy feliz, estoy tranquilo, voy a darla toda en la competencia. Y el que gane, que me mande a estudiar a Estados Unidos. Listo, los quiero mucho y nada, nos vemos ahorita. Ya yo terminé. Tati, vamos. Me siento tan ridícula, me siento como en el juicio de la salvación.
Sí, vean, esta es la parte que más odio. No, mentira, no. Chao. Sí, no, que los quiero mucho. Chao. Ánimo, pues. No. Acuérdese que no la perdona si usted se va a entregarla toda, así, ¿no? Con toda. Feliz de chile. Mucho ánimo, pues. Con toda, pues, ahí concentrado. Usted no se desespere tanto. No. Calmado. No, mentira, en serio, mil gracias por todo. No, pero en serio, mil gracias, que no te haberlos conocido. Nos vemos mañana. Si me voy, en el mensajero voy a hacer que se rían. Sí, que yo necesito que se rían. Que se rían y felicitaciones a los dos porque son súper finalistas. Súper finalistas, los felicito. Los finalistas del desafío 2005 muy pronto saldrán de Cabo Tiburón buscando la oportunidad de ganarse los 300 millones de pesos. Álvaro y Catalina se están preparando, pero todavía hay un cupo para otro participante en la gran final. ¿Tatiana o Capa? Esto lo vamos a saber después de este último desafío, el desafío mixto de Cabo Tiburón. Tatiana y Capa, bienvenidos a su última oportunidad. Un desafío entre un hombre y una mujer disputándose el último cupo en la gran final de Desafío 2005. Esta prueba se va a tratar de lo siguiente. Como ustedes pueden ver, en esta playa hay emplazados 15 juegos que alguna vez formaron parte de los 15 ciclos que ya se jugaron en el Desafío 2005. Vamos a recordar muchos juegos que les van a ser muy familiares, por ejemplo, el de la escalera enredada, que fue la primera, la del desafío territorial, y que tanto les costó precisamente a celebridades y a retadores, ¿no? La libraron ahí en un duelo bastante complicado. Y así habrá pruebas donde ustedes se dieron cuenta de qué tan hábiles eran para la puntería, para su agilidad, hubo pruebas de suerte, también todo eso lo van a recordar hoy. Cada etapa que no superan o que decidan saltarse tiene una penalización de 10 minutos. El tiempo de las penalizaciones que reciban se sumará al final de la prueba. Cada vez que ustedes vayan superando cada una de las etapas, se van a encontrar con la foto del compañero que fue eliminado durante ese ciclo. A Héctor Buitrago, que fue el primero, Vicky, Catalina Costa, Álvaro, que reingresó al juego y ahora es nada menos que finalista, quien lo creyera. Carolina Sabino, Pedro Luis, nuestro amado Tino, Cristóbal, Mauricio, Katy, Luigi, Jean-Pierre, Carolina, Paula y Vanessa. Al final, tienen que haber recogido las 15 fotos de sus compañeros eliminados. Las van a ordenar debidamente en el tablero y en su mano van a tener la foto número 16, que es la que corresponde a la de su contrincante del día de hoy. El primero de ustedes que complete todo el proceso y ponga esa foto al lado de las de sus compañeros se gana un puesto en la gran final de Desafío 2005. Bien, les deseo mucha suerte y un abrazo muy fuerte para los dos desde aquí. Prepárense, por favor. Suerte. Suerte, bella.
minutos. ¡Ya! Levanta la tuya. ¿Cómo vas? Eso. No los hago. Thank you.
afloja la nave. ¡Cuatro! Y ahí va tuya, Tata, sí. Yo la encontré, aquí. Acá, o sea, ¿qué? Está por las esquinas. Porque ya la vi, Rosa. Mira, la van. Hay algo. Hay algo, acá hay algo. Es tuya también, ¿verdad? A la verdad. Y todas están en las esquinas. Busca en las esquinas. Yo que soy bien mala para los productos de esto. Ay, yo no sé armar esto. A ver. Bien. No va esto. ¿Está?
no hay más. Matarme. Thank you.
puedo. Sí. Thank you.
pensaste que yo me demoré? Yo me pasé dos pruebas. Tú ganas, yo me pasé la prueba de las llaves. Bueno, finalistas, Tatiana, Capa, les quiero decir primero que todo que sin palabras. La verdad, porque fue una prueba muy dura y entregaron todo lo que tenían. De eso se trataba. Se nos hizo de noche, tuvimos que improvisar esta fogata y seguirlos con linternas. Tuvimos que seguirlos de esta forma en su esfuerzo, que yo creo que ha sido el más grande que han hecho desde que comenzó este juego. Y ahora les tengo que dar los resultados. La diferencia en tiempo de llegada entre Capa y Tatiana fue de 9 segundos a favor de Capa. Pasó que Capa se saltó dos pruebas y eso está penalizado con 20 minutos. Tatiana solamente una, por lo tanto, la ganadora de este desafío es Tatiana. Tatiana. Aquí está tu brazalete. Vas a competir al lado de Álvaro y Catalina por ganarte esos 300 millones de pesos. Ahora vas a volver con ellos a la playa y pasar la última noche en Cabo Tiburón. Puedes volver, Tatiana. Te felicito de todo corazón. Bueno, muchas gracias. Excelente prueba. Gracias. Ya tienes tu lugar en la gran final de Desafío 2005. Bueno, Capa, te cuento que esta es la parte que menos disfruto de este programa porque despedir a un participante de tu talla realmente es muy triste para nosotros. Eres una gran persona y has sido muy importante para la historia de este desafío. Lamentablemente esa historia acaba de terminar para ti.